Bienvenidos al programa. Hoy día en vida Milagros vamos a entrevistar a una mujer que ha estado tres veces en elecciones presidenciales en segunda vuelta. Le han ganado, yo diría que raspando la olla, como en algún momento dijo PPK, y ella eh, hoy día va a romper su silencio porque entre otras cosas quiero preguntarle cómo maneja la derrota. No es fácil después de estar tres veces a punto de llegar a Palacio. Eh, entender que otra vez perdiste, ¿no es cierto? Ya saben de quién estoy hablando, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, administradora de empresas y una política peruana que eh, tiene mucho que hoy día contar. ¿Cómo estás, Keiko? Milagros, gracias por esta oportunidad y por la invitación. Bienvenida. Hablemos primero de la derrota. ¿Cómo manejas el, este concepto? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? Porque tres veces en segunda vuelta, te ganan por muy poco, sobre todo en las dos últimas elecciones, tanto PPK como Castillo, y tienes que irte a tu casa sabiendo que a la tercera no fue la vencida. Primero creo que hay que ver las cosas del lado positivo, uh -huh. ¿no? y yo agradezco la oportunidad eh, de haber entrado tres veces a una segunda vuelta. Soy la primera mujer en haber logrado eh, esta posibilidad y el haber obtenido resultados eh, muy importantes. ¿no? Eh, es duro, sí, eh, ha sido doloroso, por supuesto, pero no solamente por mí, ¿no? sino por, por la expectativa que se había generado. Por eh, los cientos o miles de, de personas y de voluntarios que venían ayudando en esta última campaña, para ser más específica. Y, y claro, se generó una ilusión y fue muy doloroso el asumir el resultado. Dicho sea de paso, quiero decir que en todo momento, desde el inicio de la campaña, eh, yo señalé que siempre iba a respetar los resultados de los organismos electorales. Y eso hice. Eh, Peleamos por la defensa del voto, con el apoyo de los ciudadanos que nos hacían llegar sus denuncias, eh, hasta el último día. ¿Sigues pensando que te hicieron fraude? Tengo esa sensación eh, y creo que, así como yo, hay muchísimas personas que se quedaron con este sentimiento, creo que el Jurado Nacional de Elecciones, si es que hubiese analizado el tema de fondo, hubiese podido, digamos, dar un resultado que genere mayor legitimidad. Sin embargo, dado ya las cifras, este, la resolución, claro, usted yo... aceptó, respeté por supuesto como lo dije uh -huh. desde el comienzo. Ustedes no sé si será la pesadilla de PPK, no sé si él soñará con usted, pero eh, imagino que entre ambos hay muchas cosas que hablar y creo que no han podido nunca decírselas porque Evidentemente, él está en un proceso judicial y usted también. Pero si pudiera tener cinco minutos a solas con Pepe K., ¿qué le diría? Sí, conversaría. Eh, y lo que le tenga que decir se lo diría a él en persona. ¿Le pediría perdón? Yo creo que hay cosas que se pudieron hacer mejor de ambos lados. Uh -huh. ¿no? eh, porque cuando existe distanciamiento, peleas o el divorcio. Las peleas son de a dos, más de a uno. ¿no? O sea, ¿usted cree que, que, que en esta relación usted no fue la única culpable, que él también fue culpable? Él y, sí. su, y su, su su digamos su partido, su equipo, usted y su equipo. Por supuesto, yo creo no. que el, digamos, eh, la rivalidad, la confrontación fueron de ambas partes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando el señor Kuczynski dio una entrevista en España y ahí anunció con bombos y platillos que se iba... A robar este congresista de la oposición. ¿Eso fue lo que más le dolió cuando él fue ya elegido presidente? Mm, no es que me dolió, sino yo creo que ahí él cometió un grave error político, eh, el intentar eh, debilitar, destruir, dividir un partido político. Eso no, no, no se hace. ¿no? Lo que debió hacer es tender los puentes correspondientes para digamos ver en qué puntos nos ponemos de acuerdo y eso se logró eh, en uno de los encuentros que, que tuvimos sí claro no pero un segundo su papá hizo eso no debilitó a los otros jalándose con sí, bueno montesinos no, comprándolos pero como sí. sea pero digamos si tuviéramos que retroceder su papá también hizo eso con las otras fuerzas políticas yo he criticado uh -huh. este, los errores de mi padre uh -huh. públicamente ¿No? y creo que eh, no estoy aquí en estos momentos para, para hablar de su papá, así es. pero bueno, su papá es parte de su historia, y la vida y los milagros de Keiko de hecho tienen que ver mucho con su papá, su con mi papá a la y mi mamá, así es, sí, pero pero ya, un segundo, no se adelante tanto, porque vamos a, yo sé además que la relación suya con con Susana es buena sí. y, y la relación creo que suya ahora con su padre es más que buena, ¿no? Lo, lo han dejado, lo han evidenciado. Pero, pero déjeme ir un segundo a esa parte uh -huh. que me ha parecido bien interesante. Entonces, eh, en esta segunda vuelta llamó a todos los candidatos y antes siempre lo ha hecho, como gestos democráticos, si se quiere. Eh, no todos quisieron, digamos, contestar la llamada, pero hice ajá. el intento de, digamos, de acercarme a todos, ¿no? Sí. Pero a usted le, la, la han llenado y la hemos llenado los periodistas y el público, el, la ciudadanía, de varios adjetivos, ¿no? Eh, con PPK dijimos que usted había sido picona uh -huh. eh, y ahora me está diciendo en una pelea siempre se necesitan dos. Eh, Hubo rumores de que con PPK usted entró en una franca depresión con esa derrota y que ahora como que está ya más curtida, ya tiene más de 40 años y es una mujer mucho más fuerte, no sé si no le entran balas, pero ya no se desplomó. ¿Es correcto? Se desplomó con, con esa derrota de PPK y ahora ya lo, lo pasa mejor. O sea, ¿cómo, ¿cuál es el aprendizaje? no? A ver. Creo que hubo una frase eh, que la sacaron de contexto. Uh -huh. Este, cuando lo que pasa que me, me atacaban, ¿no? diciendo que Keiko estaba deprimida. Yo lo que hice. Sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Yo no estoy deprimida. Entonces, descontextualizaron esa frase. Este, y claro, se generó esa sensación. Y en política, la percepción es finalmente la que vale. ¿no? Lo que queda, correcto. Así es. Este, pero no, no fue así. Me quedé muy dolida este, de, de ese proceso, sí. Pero, pero. no entró en franca depresión? No, ah, no. no ah, okay, no. ok. Porque le eh... había quedado esa idea quedó esa sí. sensación y creo que otro de mis errores fue eh, no aclarar todos estos rumores alrededor de mi persona que se iban generando no este, porque claro yo sentía bueno eso no es verdad y yo estoy tranquila de que no me siento así. Claro, ¿no? pero no lo aclaraba no, y la pero gente No, no pensando... me preocupé por, por, Ajá, por aclararlo, entiendo. ¿no? Este, eh, ¿Cuál cosa que ahora sí estoy haciendo y lo estoy haciendo de una manera diferente? Claro, sí. es que antes no daba tantas entrevistas también, pero le agradezco por este tiempo. Keiko, ¿en qué momento o, o, o si ha pasado, me gustaría que, que nos contara un poco? ¿En algún momento ha entrado en una franca depresión? ¿Fue un periodo largo de tristeza? Fue para mí muy doloroso estar injustamente en prisión y creo que el momento más difícil fue estar en prisión y en pandemia a la vez. Eh, no pude ver a mis hijas 50 días eh, y fue eh, creo que uno de los momentos más dramáticos eh, que me tocó experimentar. Pero son esos momentos tan difíciles que, que, que a uno lo marcan, que a uno lo cambian, que te hacen cambiar las prioridades en tu vida. Y, y para mí es, es un milagro el haber sobrevivido a todo eso. Uh -huh. eh, y abrazo a mis hijas todas las noches con profunda gratitud a Dios eh, por darnos esta oportunidad y por tener salud. Uh -huh. Sí, que importante porque además mucha gente ha muerto en la pandemia. Es verdad. Pero Keiko, eh, en la cárcel te da la pensadora. Todos sí. los internos o la gente que está en prisión me lo ha contado. Eh, es curioso porque siempre trato de entender cómo es la pensadora cuando uno está encerrado y son momentos en los que uno, ellos me han explicado, uno piensa y piensa y el pensamiento es recurrente y no puedes hacer nada porque estás encerrado. ¿Cuál fue el pensamiento más recurrente que tuvo en prisión? Para mí, mis angustias eh, eran en las noches. ¿no? Yo podía hacer eh, una llamada eh, de, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde eh, nos encierran en las celdas. Esa era, digamos, este, los protocolos en el penal anexo. ¿Usted estaba día. sola? Eh, sí, bueno, compartía el patio con todas las personas Correcto, pero de la prevención. En, su habitación estaba sola. Eh, en la celda uh -huh. estaba sola, sí. Entonces, en las noches, claro, ya no podía acercarme al teléfono y me entraba la angustia de mis hijas, si habían hecho las tareas, si es que estaban tranquilas, si es que se habían tomado, si es que estaban mal de salud, si es que habían tomado su su medicamento, si es que me extrañaban, ¿no? Entonces las noches han sido muy largas. Pero sí sabía que las extrañaba. Sí, sí. Además, este, los miércoles, eh, yo trataba siempre de, de mandarles una cartita, ¿no? Porque los miércoles hay visita de mujeres. ¿Quién le preocupó más, Kaori o, o Kiara? No, las dos. Las dos, porque cada una enfrentó el dolor de manera diferente. Este. Kiara es mucho más directa y explosiva, lo cual ayuda a canalizar eh, sus problemas y yo eh, puedo entender mejor cómo ayudarla. Kaori es más reservada, como yo, ¿no? Eh, y entonces para mí era más difícil eh, poder interpretar cómo se sentía. Eh... Pero debe explotar usted también. En algún, no, momento, por supuesto. ¿en algún momento explotó en la cárcel. Sí, en varias oportunidades. ¿Y quién la ayudó? Eh, primero he tenido la oportunidad de conocer a más de 160 internas, eh, compañeras, eh, cada una con una, digamos, experiencia e historia de vida diferente. Eh, pero también he recibido ayuda espiritual en prisión y eso me ayudó bastante. Yo me... Acerqué mucho a Dios. Pero un segundo, ¿cuántos días estuvo al final en la cárcel? Más de 480 días. 16 los, los, meses los, y medio. ¿Los contaba? No, no los contaba. No. Contaba los fines de semana, porque para mí... Mi ilusión era ver a mis hijas, ¿no? Entonces ya los viernes era, ay, ya falta un día. Este, ajá, ajá. Y, y, y claro, yo vivía pensando en mis fines de semana. ¿Y cómo hace ahora eh, para manejar esta espada del fiscal? Porque el fiscal ha pedido 30 años de cárcel. ¿Cómo, eh, cómo hace uno para, para caminar sabiendo que quizá, no lo sé, o sea, quiero entender qué piensa de esto? Bueno, estando en libertad eh, hemos podido... Eh, con la doctora Juliana Loza, eh, preparar mejor lo que va a ser nuestra defensa. Eh, y lo que yo siempre he señalado, por ejemplo, ¿no? eh, a pesar de, de todo lo difícil que nos ha tocado vivir, mi esposo y yo eh, nos han hecho un análisis pericial de 10 años, un análisis que fue eh, analizado por cinco peritos de oficio el Ministerio Público. Y ellos llegaron a la conclusión ¿no? que no existe desbalance patrimonial en esta mirada de pareja. Para nosotros esto es lo más importante para enfrentar el proceso. Pero el fiscal Pérez no piensa lo mismo. ¿no? El fiscal Pérez cree que usted es la, la jefa de una eh, organización criminal que seguramente ha sabido esconder muy bien el dinero con sus... con testaferros, en fin, dice que tiene muchos colaboradores. De hecho, la, la última semana el juez le pidió eh, mejorar, creo que eh, la documentación y para hacer llegar a una acusación, ¿no? Eh, al Ay, final... no, no. el juez eso le ha pedido al ministerio público. O sí, sea, ah, bueno, al ministerio público, no al ministerio, por si acaso, no, sí. al ministerio público, pero en todo caso eh, eh, el, el fiscal Pérez se la tiene jurada, ¿no? Y yo creo que hay des, des, lo que vemos ¿no? hay una obsesión de, de parte de, de ese fiscal digamos con este caso y con mi persona ¿no? yo he estado no una no dos sino tres veces sí. en prisión tres sí. veces me han enmarrocado, tres veces he pasado por, por, por la carceleta este, la verdad que ha sido muy difícil eh, pero también creo que se ha evidenciado pues el abuso. Uh -huh. contra nosotros. ¿Qué aprendió en la cárcel? Eh, sí, antes de contestar su pregunta, Milagros, creo que la reflexión que me gustaría hacer es que este tema de las prisiones preventivas eh, no se trata de mí. Uh -huh. Se trata de un sistema eh, que está afectando a miles de personas. Que está abusando, ¿no? Y que efectivamente uh -huh. lo que debería eh, verse es de que no se cometan este tipo de abusos. Más de la mitad de los internos en nuestros penales están con prisiones preventivas. Entonces creo que eh, algo está fallando en el sistema. Entonces usted hoy considera que la prisión preventiva, el arresto domiciliario de PPK es injusto, es un abuso. Eh, creo que podrían evaluárseles ciertas restricciones, ¿no? este, pero que no implique el que esté con una detención domiciliaria. Vuelvo a repetir, pero esa decisión va a depender de lo que decida su abogado, porque el doctor Nakazaki podría pedir una, una revisión de las condiciones en las que él está. ¿no? Este... No, aparentemente las pide, pero el único. O sea, a Bernadín está con comparecencia, ¿no? Está con Ollanta comparecencia. también tiene restricciones. Usted también está en un proceso. Bueno, Toledo está infringiendo sus restricciones en, en Estados Unidos. em eh, Digo, ¿la, ¿la justicia debería ser igual para todos o no? Sí, este, y no solamente con las personas los la voz, políticos. que hemos estado así Ajá. es expuestos en un rol político, sino hablo de todos los ciudadanos en general. ¿Qué aprendió en la cárcel Keiko? Uh, he aprendido muchas cosas. Eh, la más importante. Valorar mi familia. Eh, acercarme a Dios. Eh, a ver, las cosas positivas. De todo lo difícil que uno tiene que enfrentar en la vida, y uno va a seguir enfrentando retos, siempre hay cosas positivas que, que aprender, que sacar, que rescatar. ¿Tema regresar a prisión? Yo no voy a regresar a prisión, pero... ¿Estás segura? Eh, y vamos a hacer toda la batalla legal eh, para que eso no suceda. Uh -huh. eh, pero... Mi tiempo en prisión eh, también me permitió entender y aprender que hay mucho por hacer también en el sistema penitenciario en sí. ¿Por qué? Porque siempre me quedó esta duda. ¿Por qué sonreía cuando la primera vez que entró a prisión? Cuando yo salí de la detención preliminar siete días después y antes de entrar Hola. a la prisión preventiva ajá, ajá. pasé un mes en casa poquito menos. Y yo hablé mucho con mis hijas, ¿no? Le dije, lo más probable es que mamá vaya nuevamente a prisión, eh, les expliqué cómo iba a ser el sistema y Kaori me preguntó, mamá, ¿y te pueden matar? Entonces le dije, no, mi amor, eso no va a pasar, tú me vas a ir a visitar este, los fines de semana eh, como hemos ido a visitar al abuelo pero su pregunta me dejó una angustia muy grande. Entonces, cuando yo estaba en la carceleta, antes de salir, yo me imaginaba, porque ya habían hecho un show conmigo, con cuatro cámaras en simultáneo, grabándome en Marrocada, eh, yo pensaba en mis hijas. ¿Cómo quiero que mis hijas me vean? Porque yo sabía que me iban a ver o en televisión o en, en un kiosco en, en el periódico. Y yo dije, tengo que salir bien. Yo quiero que mis hijas me vean bien y yo sonrío a las cámaras para que ellas me vean a mí fuerte. Uh -huh. ¿Fue por sus hijas? Sí. Ahora entiendo, Keiko. No, sí. no, no, no terminaba de entender esa, esa sonrisa porque no era algo gracioso. No. ¿no? no. Eh, eh, que, que le pusieran el chaleco de, de detenida fue la peor humillación que le hicieron. Ha sido muy humillante, ¿no? Y que me enmarroquen, este. Porque además lo hicieron eh, de una manera vil, ¿no? Este, cuando me marrocaron en la segunda prisión preventiva, les dije, ¿le podría pedir por favor a, a mi abogada o a mi esposo la chompa para cubrirme, ¿no? Porque normalmente eso hacen. Entonces me miraron y me dijeron, no, señora, este, ya su esposo se retiró, ¿no? Pero, pero mi esposo estaba ahí. Este, no, y yo me di cuenta que lo hacían para hacer un, un circo, ¿no? Este, entonces, no solamente era la exposición con el chaleco de detenida, sino el mostrarme enmarrocada en varias oportunidades. Cuando yo salí del juzgado... Este, ¿Es verdad que el, el, la, la primera noche le hicieron dormir en el piso? Ya por la tercera o, o, o cuarta noche, cuando detuvieron este, a a ana a pierre y luego a carmela que se entregó eh, nos pusieron a las mujeres ¿no? a carmela a ana adriana y a mí eh, en un espacio eh, pequeño no, no abajo con todos los hombres eh, pero claro había este solo una tarima entonces yo la miré a carmela y le dije nosotros somos los jóvenes nosotros al suelo y la señora Ana y la señora Adriana en la cama. Por supuesto, me dijo la señora Keiko. ¿no? Sí. Y, cuando, y, y regresa esa noche, estás durmiendo en el suelo, uh -huh. has eh, estado finalista en dos segundas vueltas. Uh -huh. eh, su presencia política divide al Perú, ¿no? Hay gente que la detesta y hay gente que la quiere uh -huh. y la sigue. Creo que eso nadie lo puede negar. Eh, es, siempre despierta extremos, ¿no? Pero está en el suelo. ¿Qué está pensando Keiko en esa noche? ¿Qué, qué está pasando pensando en su cabeza? Pensando en mis hijas, ¿no? Todo sí. el tiempo en sus hijas. Claro, los días más angustiantes para mí es cómo están mis hijas, ¿no? Cómo se están sintiendo. Este, o sea, era la noche. ¿Qué, qué cosas están comiendo? Mm. Eh, ¿Querrán hablar conmigo? Eh, ¿Qué cosas le habrán dicho en el colegio? Pero ya luego, después. Este, Le han Juliana, Ajá, per, perdón. Sí, Juliana eh, me traía los mensajes de Mark y, y eso a mí me, me tranquilizaba bastante. ¿no? ¿Le ha preocupado mucho el bullying escolar? Me preocupó al comienzo, uh -huh. pero eh, el colegio eh, lo ha manejado muy profesionalmente. Uh -huh. Y cuando yo este, estuve entre la detención preliminar y la primera prisión preventiva y hablé con mis hijas, eh, también les pedí les pedí dos cosas a ellas, que se quieran mucho y que, y que traten de sacarse buenas notas, ¿no? Pero yo dentro de mí decía, ¿cómo se van a sacar buenas notas si es que la mamá está presa, no, no, está, no está con ellas, no? Yo entré en prisión eh, en los, el último día de Octubre, o sea, los primeros días de noviembre me llevaron ya al, al penal. Y mis hijas ese diciembre, las dos, me trajeron diploma de haberse sacado notas excelentes. Sí. Fue un regalo que yo no lo esperaba, este, y las dos fueron, ¿no? Mamá, tú nos pediste esto, eh, acá te lo traemos. Mm. Imagino que lo peor en prisión debe ser. Despedirse de los hijos, ¿no? Sí. Bueno, hacemos una pausa. No, no, Por no, favor. no. Quiero llegar adentro, sí. porque no quiero. O sea, evidentemente mi intención no es que eh, quiero quiero conocer a Keiko, porque en este momento estoy pensando también en la Keiko hija que tiene a su hijo, a su padre. ¿Cuántos años está preso su padre? Mi padre está preso eh, la edad que tiene Kiara. Eh, Kiara tiene. 13 años, va a cumplir 14 en noviembre. Y claro, estuvo en libertad un año, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, cuéntenos, o, 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 o sea, usted es una mujer que ha sufrido en la cárcel, que, que ha visto a sus hijos irse mientras usted se queda encerrada. Me acaba de decir que el día que entra a la carceleta sonriendo, no... No es, cuando salgo de la carceleta. Perdón, sí. eh, cuando ingresa ya a la prisión sí. es, es porque que les está mandando un mensaje de, de fuerza, qué sé yo, de sí. a los hijos, ¿no? No le no les está diciendo nada al, al, al Perú ni a nada. No. Está hablándole a sus hijos. Así ok, es. perfecto. Pero pero muy, muy pocas personas hemos entendido y me gustaría que nos explique cómo el día que se logra. Que, que, que a su papá, Pepe K, le dé el indulto, usted se opone. Explíqueme ahora de corazón. ¿Se arrepiente de eso, Keiko? Le, le agradezco por su pregunta, Ajá. Milagros, porque esa es otra leyenda urbana que es falsa. Yo saludé, felicité, agradecí a Pepe K públicamente, no solamente a través de mis cuentas, de mis redes sociales. Fui con mis hermanos, con Sachi y con Giro, a la clínica, a saludar a mi padre, mandé un mensaje a través o sea, de, una foto, de me los acuerdo. medios de comunicación. Sí, sí, me acuerdo de la foto y todo. Y, y es más, y el partido sacó un comunicado, saludando y agradeciendo eh, el indulto que le otorgaron a mi padre. En algún momento dentro de ese comunicado señalaba que quizás eh, la forma no había sido la más adecuada sí, o claro. el momento pero en ningún pero sí momento que le puso el pero pero en ningún momento hubo una queja este o eh, digamos eh, un sentimiento de, de de ingratitud para nada al contrario milagros fue un momento eh, de profunda alegría pero todo se partió de profunda alegría uh -huh. para, para nosotros. O sea, yo, ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurrió después? ¿Qué ocurrió los mamá Nía audios, que luego vino que nos enteramos todos. Y yo sé que esta no es una entrevista política, uh -huh. porque me encantará hacerle, espero que acepte eh, de lunes a viernes, pero yo solo quiero hablar con la hija, ¿no? Sí. O sea, luego viene eh, la vienen los audios, que pues, se los enseña a Salaberry, eh, que donde, donde, donde Kenji habla pues con otros y congresistas y por eso usted se pelea bueno se pelean qué bueno que se hayan amistado sinceramente se lo digo porque sí. estar peleado con los hermanos es lo peor que puede pasar pero en ese interín uh -huh. todo se revuelve todo o sea vamos a hacer una gran síntesis toda y pum su padre vuelve a prisión no entonces claro para muchos usted es culpable del retorno de, 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 de su papá a no. prisión. ¿Se siente bueno, culpable? De ninguna manera. Ajá. Para muchos, <laughs> yo soy la culpable de todo lo que ocurre y todos los problemas que pasan en nuestro país. ¿no? Sí, claro. Felizmente que eso ya ha ido cambiando. Este y ya no existe esa percepción porque claro mucha gente pensaba que como teníamos una bancada tan grande a través del Congreso se hace y deshace todo y eso no es así pero Lo, sí sí no muchachos. no ya por eso pero, no vamos de no, ya, okay. no es que, que, que para mí es importante también esa entrevista para poder aclarar este digamos todas estas eh, percepciones y, sí. y, y leyendas urbanas creadas alrededor de, de mi persona pero se perdió con qué a ver sí primero empiezo eh, Señalando que estoy feliz de que nos hemos amistado. Eh, usted dio el primer paso, ¿no? Eh, ¿O él? Yo, digamos, eh, di varias entrevistas y señalé que yo había cometido un error. Sí. Eh, cuando a mí me preguntaron si es que usted sale elegida presidenta eh, en el 2016, ¿habrá un Fujimori en el 2021? Sí. Entonces. La periodista Rosana Cueva me pregunta en alusión a una posible candidatura de Kenji. Entonces yo contesto que no, ¿no? Pero yo pensando y defendiendo además a mi familia, este, en esos ataques que habían alrededor de la supuesta dinastía Fujimori, pero no le había consultado a Kenji. Ese fue mi error. Kenji también le echaba la culpa a usted de que, de que su papá hubiera regresado a prisión. Eh, lo que yo tenga que hablar con Kenji lo hemos hablado personalmente. No, no se lo digo sí. yo. Y yo creo que aquí también, como vuelvo a repetir, cuando hay una pelea es de a dos. Ajá. ¿No? Este, porque Kenji, recordemos, él renuncia al partido. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Esto, entonces. Digamos, el distanciamiento fue también por él. Uh -huh. Pero bueno, para mí eso ya no es un momento de. No, y además, de que hablar... esta segunda campaña. Sí. En la segunda ola, la ha defendido como un hermano, o sea, se ha plantado, ¿no? Y sí. nos hemos realmente. o sea algunos, algunos decían, ah, esto es parte de una estrategia. No. Algunos decían que era el reality show no, de, no, de, de, no, de no, Rafa. No. Sí, no, estoy feliz de, de poder. Eh, estar nuevamente uh -huh. como hermanos, ¿no? Uh -huh. Porque la relación de hermanos es una relación muy especial, muy fuerte, sí. muy fuerte. Ya venimos, estamos entrevistando en Vida y Milagros a Keiko Fujimori. Bueno, estamos entrevistando en Vida y Milagros a Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori que nos ha dicho que sí, que las derrotas políticas han sido dolorosas para ella, que la cárcel ha sido en efecto una absoluta pesadilla por sus hijas, y estamos en el terreno en que está aclarando eh, todo lo que pasó con su papá, con su hermano, en fin, y que ahora tienen una relación muy fluida, creo que con mamá, papá, hermanos, en fin. Está en sus 40 en paz, si se quiere decir familiarmente. Sí, yo creo que está elección presidencial eh, más allá de, de las irregularidades que denunciamos. Eh, tengo también eh, lecciones eh, muy positivas, ¿no? como el reencuentro y la reconciliación con eh, Mario Vargas Llosa y con Álvaro. Eh, mm. Eso es algo, es otro tesoro eh, que guardo en mi corazón. Eh, y que creo no solamente es importante para ambas familias ¿no? yo creo que, que es importante para nuestro país ¿no? que se pueda de... demostrar uh -huh. que digamos estos odios que pueden durar décadas se pueden superar es verdad Keiko que cuando cua, que cuando usted se enteró de lo que había eh, dicho Mario pensó que era un fake eh, sí ¿Es verdad? Sí. Ah, Yo okay. pensé que era una. Una noticia falsa. ¿no? <laughs> Un invento. Además, que en, en una campaña presidencial eh, uno puede meter la pata por dejarse guiar por una noticia falsa. Sí, claro. No, perdón, pero a ver, voy a abonar a mi pregunta porque quiero sí. entender bien su reflexión. A usted, eh, eh, Mario ah. le dijo en algún momento que elegir entre usted y Ollanta era como elegir entre el cáncer y el Así sí era. Es. Eso es. Sí re fuerte y creo sí. que se queda en el cerebro, no sé si se habrá quedado. Y por supuesto, Mario ha hecho una lucha eh, con vehemencia, con intensidad, con consecuencia en contra del Fujimorismo, eh, pero también fue consecuente con sus ideales esta vez. Y por eso yo sí lo respeto a Mario Vargas Llosa porque le puedes decirle lo que quieras, pero él es consecuente, ¿no? Y incluso superó llamémosle el odio, él dice que no es un odio, eh, contra usted. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo fue ese tiempo, ese momento? ¿Me bueno, puedes contar? Eh, sí, este, yo estaba a punto de entrar al mercado de plátanos. Este, ¿De plátanos? ¿En sí. dónde? Me parece eh, cerca a Salamanca o San Luis. Ya. Y, eh, pero antes de entrar siempre reviso las noticias, ¿no? entonces me entra eh, un mensaje y me dicen, ¿qué este, dijo por si acaso eh, Mario se ha dicho esto de ti? Entonces lo abro y lo primero que digo, esto parece fake news, ¿no? este, por favor verifiquen si es que es verdad eh, y entonces eh, me parece y llamo a Miki o a Lucho, entonces les digo Creo que hay que preguntarle eh, al doctor Enrique Gersi, que es cercano a Mario Vergallosa, si, y validar, ¿no? Entonces, eh, a los tres minutos eh, me responden y me dicen, sí, este, es un artículo escrito por Mario Vergallosa y hemos hablado con Enrique Gersi y es verdad. Entonces digo, bueno, me encantaría agradecerle, ojalá que puedan, eh, digamos, coordinar para que yo lo llame por teléfono el fin de semana. Entonces estaba a punto de abrir la puerta y me vuelven a, a escribir y me dicen: dice este, el doctor Mario Barragayosa que está esperando su llamada. ¿En serio? Sí. ¿Qué, ¿Y qué pasó? No, yo estaba sola en el carro y digo: ¿ya cómo, cómo le hablo? No? O sea, ¿cómo lo trato? Eh, ¿Cómo vamos a hablar? ¿Hacemos referencia al pasado? No? Bueno, hablaremos de lo que digamos, estamos sintiendo en estos momentos. Que fluya. Sí, que fluya. Y, y, y él escribió todo esto sin coordinar, sin preguntarme, sin saber cómo íbamos a reaccionar. Este, Y cuando lo llamé. ¿Lo llamó después, inmediatamente sí. en el mercado de plátanos? No, antes de entrar okay, al mercado. por sea, eso, en sí. el mismo día. Eh, y, 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 y él fue muy eh, generoso. Eh, eh, inmediatamente me trató de Keiko, ¿no? Este, y lo, ya luego me decía, señora, eh, yo he escrito esta columna porque creo que el Perú está pasando por un riesgo muy grande, eh, pero también creo que hay ciertos compromisos que usted debería hacer. Entonces le digo, este, don Mario, eh, he leído su columna con mucho detenimiento y. Y no solamente le ratifico estos compromisos, sino quiero que usted sepa que a lo largo de mi vida eh, como política siempre he defendido la democracia, la independencia de poderes, la libertad de prensa y de expresión, ¿no? Entonces me dijo, me encanta escucharla así. Claro, era la primera vez que, que hablábamos, ¿no? Eh, ojalá lo pueda repetir muchas veces. Entonces le dije, no se preocupe, así lo haré. Y le agradezco mucho. ¿no? Y, y sabe que a Mario le cayó con todo, ¿no? Sí, lo sabe. Sabe sí. que sus amigos, sí, ha sido eh, muy injusto todos los, los, los insultos que que él y que Álvaro han recibido, ¿no? Y, y, y ¿qué le ha dicho Alberto Fujimori de Mario Vargas Llosa en estos últimos tramos? Eh, mi padre también estuvo sorprendido. gratamente sorprendido. Imagino. Sí. Le dijo, ¿Me puede contar lo que le dijo? No, yo creo que... <laughs> no me quiere contar nada. No, milagro. Le he contado varias detalles en de mi vida. Y me está diciendo, pero, pero me está... No, eso no lo voy a contar. Cuénteme pues, por favor. No, Estamos es... en, en un no confesionario. No, no solamente mi padre, ¿no? O sea, yo creo que para mi familia, para el Fujimorismo sí, claro. en general... Eh... Ver y, y escuchar también, ¿no? el respaldo de Mario Vargas Llosa eh, para nosotros ha sido eh, importantísimo uh -huh. eh, y, y creo que ha sido injusto de parte de algunas personas el haberlo atacado como lo hicieron. Además Mario ha contado cómo lo presionaron para que retrocediera. Sí, es como me encantaría entrevistar a Mario, pero bueno, eh, Keiko. ¿No me va a contar qué le dijo su papá de Mario? Porque bueno, todos nos hemos quedado con el debate, <laughs> con lo que se decían ellos y con lo que luego, por supuesto, Mario ha escrito de, de Alberto Fujimori. Eh, ¿Qué le dijo Alberto de Mario? No, él estaba, eh, Pero le dijo, él estaba wow, contento, por supuesto, ya. sorprendido. Y claro, él también eh, entendió eh, que esto ya en la segunda vuelta no se trataba de, del fujimorismo versus el antifujimorismo sino de qué del Perú se trataba de, de, de defender los principios la Constitución la libertad de prensa y por eso mi padre ha decidido guardar un prudente silencio si usted me tuviera que dar una explicación corta milagros yo perdí por esto qué me diría no hay un antifujimorismo muy fuerte sí sin duda pero han habido varios factores ¿no? o sea, yo creo que la pandemia eh, ha hecho que no solamente en nuestro país, la humanidad ha cambiado. Eh, y eso eh, ha revelado además las grandes diferencias que existen en nuestro país y las grandes necesidades. Y estas necesidades, eh, digamos, las esperanzas y las expectativas, fueron volcadas sobre alguien que no... No fuera parte del sistema. Exactamente, que no sea político. Eh, ¿Qué es lo peor que le han dicho a Keiko Fujimori? A usted que... Que realmente dijo, no, esto de verdad es. No puedo ni siquiera tragarlo. Eh, me han dicho de todo. ¿no? Pero lo peor, lo que más le ha dolido. Eh, cuando me han eh, descalificado como madre o se han metido con mis hijas. Pero también la han descalificado como hija. Sí. Sí, y, y feo, sí, y fuerte. Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. Pero hasta eso lo puedo aguantar porque es parte del ataque político. Ajá, pero que se metan con sus hijas, no. no. Claro. Ninguna mamá aguanta eso. Pero no le deseo el mal a nadie. Además, ¿A ya... nadie? No. Eh, he comprendido además que la justicia del hombre es imperfecta, pero hay una justicia divina. O sea, ¿usted podría sentarse a conversar si entrara el fiscal José Domingo Pérez ahora? ¿Podrían tomar un café? ¿Tomar un café? No, pero no le deseo el mal. Porque creo que cuando uno tiene... carga sentimientos negativos, lo carga uno. Entonces... Mm. Quienes odian, este, son los odiadores los que cargan los sentimientos negativos. Yo no. ¿Alguna vez ha cargado odio? En algún momento sí. ¿A, Pero... ¿A, a quién? ¿Por quién? Montesinos. ¿Pero Montesinos se metió ahora? Sí. En la segunda vuelta. Dijo que él además estaba dirigiendo. Bueno, ¿no? yo creo que todos sus insultos, sus burlas, lo que demuestra es. Este... Que no existe ninguna relación con ese señor. Y lo que ha buscado es hacernos daño. Bueno, y ahora le dicen la chica por él. Bueno, a mí me han dicho de todo. ¿no? Y, y también sé que todo esto es pasajero. O sea, a Montesino sí lo ha odiado. Eh, sí. Pero después. ¿Y ahora lo odia? Ahora no odia a nadie milagros. Uh -huh. eh, creo que si sí, algo. He eh, eh, rescatado mucho de mi paso injusto por prisión, es eso, ¿no? De, de ver las cosas de una manera más positiva, de valorar mi vida, mi o familia. O sea, hoy día puede morir tranquila. Espero no morir, pero. No, sí, nadie quiere morir. Pero estoy más tranquila. no, no. Sí. Me, no yo sé, es una pregunta figurativa, sí. señora. Fujimori, no, pero es que lo que pasa es que después lo interpretan de otra manera, ¿no? Entonces, este, para aclarar esas interpretaciones... Es fuerte que tenga que pensar <laughs> incluso en las interpretaciones. Sí. Y una pregunta tan simple, ¿no? Uno puede morir tranquila cuando ya no hay nada, no hay mochilas, no hay rancores, no hay sí. nada. No. O sea, por eso le decía, todo, apare... o sea, su relación con, Kei, con Kenji, con, sí. ¿no? con Sachi, con Hiro, con su padre, está aparentemente bien, está con su familia digamos, está en paz. Estoy en paz, mm. efectivamente. Me siento en paz. Ya, entonces tengo que ir a la pausa. ¿Va a volver a ser candidata presidencial? Esa es una pregunta que no puedo contestar en estos momentos. Lo que sí le puedo asegurar es que tengo una gran responsabilidad como presidenta del Partido Fuerza Popular. Por supuesto. Y, pues, y voy claro. a seguir en ese rol. Ya. De Ent fortalecerlo institucionalmente. Entiendo, esa es la respuesta política y diplomática de Keiko Fujimori, que como bien dice, desde los 15 años está expuesta a los medios. Es una mujer hiperentrevistada, ¿no? Entonces vamos a voltear la pregunta. <laughs> Tengo que voltearla. Pero ¿por qué no vamos sí, a la pero, pausa? Pero eso, vamos a ir a la pausa, no se preocupe. Señora Fujimori, ¿le gustaría volver a ser candidata presidencial? Eh, yo espero que no. No sé qué me deparará mi destino. En este momento no me puede decir si sí, me voy por una, un cuarto intento, ¿no es cierto?, por una cuarta candidatura presidencial, pero no me voy de la política. Exactamente, no uh -huh. me voy de la política, no está dentro de mis planes es ser candidata. Correcto, es. más preciso. Bueno, podemos falta? ir a la pausa ahora sí. <laughs> sí, sí, claro, vamos a ir a la pausa. Eh, regresamos entonces con Keiko Fujimori. Ya venimos. Muy bien, estamos en Vida Milagros con Keiko Fujimori. Entonces, eh, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Siempre he querido saber eso. Eh, enfrentar tanto lodo. Eh, mucha gente dice: ¿Por qué Keiko? No se olvida de todo, podría estar viviendo en Estados Unidos, eh, con sus hijos, con su pareja. ¿Valió la pena todo esto? Ha sido difícil, ¿no? Este, pero o sea, yo creo que el rol que tiene el partido, el Fujimorismo, a lo largo de estos 30 años, en las que hemos tenido representación parlamentaria ininterrumpida. Mm. Eh, sí, no, de hecho son un, un, es uno de los partidos más fuertes, porque después de todo lo que pasó en el quinquenio pasado, hoy día tienen 20, 24, 23, si decir, 24, 24 parlamentarios. O sea, Entonces, nadie, y yo, puede, nadie podría creer sí. que un partido pueda recuperarse. Bueno, tuvieron 73, correcto, sí. llegan a 24, pero igual, tienen 24. Sí. Y, y yo creo que esa respuesta eh, la debería dar el pueblo a lo largo de, de los años. ¿no? Yo creo que hay una confianza depositada en nosotros. Vuelvo a repetir, ah, hemos cometido errores, hemos corregido, eh, hemos enmendado, hemos pedido perdón, eh, pero seguimos creciendo. ¿no? Eh, y entonces yo sí creo que vale la pena vale la pena eh, construir un partido político claro Usted dice, sí ha valido la pena sí pero el antifujimorismo yo siento que cada día es más fuerte y que cada y que mucha gente dice estamos en todo esto por qué Ico me entiende y, y, y cómo lo procesa no cómo procesa esa culpa o es, no sé si culpa pero esa, esa carga que otros le enrostran bueno yo no he tenido la posibilidad de ser presidenta ni de ser gobierno no este creo que es importante partir de esa premisa que es la gran diferencia también de todos los demás investigados correcto en, pero sí dirigió el Congreso no esa es nuestra eterna eh, hubo, pregunta en, sí, en nuestras entrevistas hubo una mayoría eh, que pudo, digamos, enfocarse mucho más en, en, en reformas mm. que en la fiscalización, que también mm. es un rol eh, y una responsabilidad que tienen los propios parlamentarios. Eh... Sin embargo, vuelvo a repetir. Nunca, yo sé, nunca ha sido presidenta. Ah, exactamente. Sí. ¿no? Entonces, eh, que se me quiera a mí hacer uh -huh. este, responsable por las decisiones o no decisiones que tomaron los, los presidentes en su momento, me parece un poco injusto. ¿no? Creo que uno tiene que hacerse responsable desde el Ejecutivo de las decisiones que, que uno toma y cómo maneja cada uno de, de los presupuestos. Pero, Pero Vizcarra, yo... Vizcarra no habría podido avanzar. No habría podido conspirar si es que no tenía el fujimorismo de aliado. No solamente el fujimorismo, ¿no? Pero creo... otras, por supuesto. Y otros... Fuimos muchas fuerzas políticas que confiamos erróneamente en Vizcarra. Este, que confiamos en esa, digamos, visión provinciana, con la experiencia de haber sido gobernador regional. Sí, pues no, y nos equivocamos. Pero que el, 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 el Fujimorismo controlaba el Congreso. Entonces es como que en política, claro, yo, son años que está usted, pero es tira y afloja, tira, pero también tira, 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 que yo vuelvo a decirlo. Vizcarra no hubiera podido hacer nada si es que ustedes, con sus 73 votos, bueno, en ese momento ya de la, de la vacancia, BPK, no sé cuántos Fujimoristas eran, pero tenían la mayoría. Sí, y, 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 él, y le y lo vuelvo a decir. Y él fue un la... cínico, un, un, un traidor. Todos los adjetivos que podamos ponerles quedan cortos porque yo creo que él ha hecho mucho daño al Perú. Ha sido realmente un traidor de, de clavarle ¿no? el cuchillo por la espalda a quien lo lleva en la. Eso está claro, sí. pero no hubiera podido hacer nada sin ustedes. Efectivamente. Uh -huh. ¿no? Y así lo como reconoce, no? ¿verdad? Sí, por supuesto. Uh -huh. y como nosotros, lo, los otros grupos políticos que respaldamos el uh -huh. hecho para que él sea el presidente. Uh -huh. eh, teníamos, uh -huh. teníamos esa ilusión, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál De, era la ilusión con Vizcarra? Finalmente que. Eh, un hombre con la experiencia de haber sido gobernador que tenga una mirada integral del Perú, no solamente que esté enfocada en la capital, uh -huh, porque uh -huh. gran parte de las diferencias que hay en nuestro país uh -huh. es que las autoridades se olvidan del resto de las regiones, ¿no? Este, pero, por qué per, no? pero fue, fue, digamos, no, no nos imaginamos, no nos ¿pero imaginamos por qué no le permitió terminar a PPK? O sea, ¿por qué no permitirle a PPK terminar su gobierno? ¿Hay acusaciones? Sí, claro. Alan también tuvo acusaciones dentro de su gobierno. Toledo tuvo serias acusaciones dentro de su gobierno y Ollanta también. Entonces, ¿por qué no le dejó terminar a PPK? Porque si uno analiza este, los cuestionamientos, eh, las evidencias que habían contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, han sido muy fuertes. Eh, y se generó alrededor de, de Vizcarra esa comparación. ¿no? O, sea, ¿O sea que el... Vizcarra era inmaculado y PPK era un Satanás? No exactamente así, pero digamos, había por lo menos por el lado de Vizcarra, uno veía pues esperanza. Este, unidad con, con todos los peruanos, ¿Pero qué evidencia esa visión de Pepe ver que Provincial. provincia... No es... yo, yo no quiero, digamos, dedicarme a este programa a hablar ya, ya. de ese episodio, ni, ni también del señor Pedro Pablo Kuczynski, pero usted me ha hecho la pregunta no sobre si valió la pena o eh, de cómo ha ido evolucionando el antifujimorismo. No, eh, lo que pasa, Keiko, es que este programa... Eh, es la vida de la gente, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo quiero entender, porque hubo un momento bien crucial, sobre todo, yo le voy a, lo voy a decir públicamente, ¿no? Este, para mí fue crucial cuando usted cuenta una verdad y, 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 y el cínico de Vizcarra tiene que retroceder y decir, bueno, sí es verdad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué verdad, ¿A qué verdad me estoy refiriendo? Porque claro, de repente todos pensaban que Vizcarra era este humilde provinciano, trabajador, buena onda y bla, 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 bla. Pero usted dice, cuando cae PPK, usted dice que sí se ha reunido a solas uh -huh. con Vizcarra. Uh -huh. Yo no lo podía creer de verdad, discúlpeme, no lo... Uh -huh. Yo, perdón. Y luego sale Vizcarra y tiene que reconocer lo que usted ha dicho. Uh -huh. Pero antes le habían preguntado la prensa extranjera, se lo había preguntado uh -huh. y él lo había negado como sí. Judas, ¿no? Sí. Eh, perdón, como Pedro negó a, 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 sí, Jesús. A, a Jesús. Entonces, en ese momento, cuando usted dice, Yo eh, me he reunido con, con, con Vizcarra, eso por eso lo digo, lo estoy diciendo públicamente. Yo empiezo a analizar a Vizcarra, empiezo a analizar sus declaraciones, su lenguaje corporal. Y me doy cuenta que no le tiembla, pero ni siquiera se le mueve una ceja uh -huh. cuando miente. Uh -huh. Y empiezo a investigar más al personaje y por eso desde el primer día estoy convencida de que él es un conspirador y, por, y hago mucha más un research, ¿no? Investigo, investigo, investigo ya. Uh -huh. Pero cuando, cuando me dices, milagros, no quiero hablar de esto porque... Evidentemente, no, es, no, no estamos en el espacio político, pero estamos en el espacio personal. Uh -huh. y, y, y en un momento de, de, de su vida, usted dijo: Yo voy a contar la verdad y voy a enfrentarlo a él contra el espejo, uh -huh. a ver quién, quién miente, ¿no? Uh -huh. Ya, por eso, mi, vuelvo a mi pregunta: ¿Qué, qué, ¿qué no le gustó de PPK? O sea, lo de, lo de, lo de Lavallato, lo de lo, las declaraciones, lo de la Comisión Bartra, o sea. ¿Qué pesó en su cerebro y dijo, no, él no puede ser presidente, mejor que sea Vizcarra? ¿Me dejó entender? Todas las evidencias que se habían revelado. ¿Eso le... le, sí. le las evidencias de que, de la Comisión Bartra? Sí, que, que iban llegando, ¿no? Este, que y, el ¿Y no crees que Cuchillo... fueron usados por Odebrecht? ¿Que, ¿Que la Comisión Bartra, que la propia Bartra, no fue usada por Odebrecht? Porque qué raro, ¿no? Que de pronto Odebrecht contara y no contara, por ejemplo, que Vizcarra sí había sido parte de Conirsa. Me dejo entender sí. esos años después, ¿no? Sí, yo creo que con los años a uno le queda esa duda, ¿no? Porque de repente empezó a llegar abundante información en contra del señor Kuczynski, información que él mismo negaba, ¿no? Correcto. Entonces, eh, ya, en, en esos momentos es que uno dice, bueno, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué hacemos? Ajá. Seguimos con alguien que. Que no está trabajando, que no, no tiene la energía y la fuerza para trabajar por todos los peruanos. Y por el otro lado, veíamos a un hombre humilde provinciano que, que tenía la, la vocación y las ganas de, de, de trabajar por. Pero él estaba en Canadá. Sí, pero él iba articulando, ¿no? Ah, este, desde a, Canadá. A través, además, de, de César Villanueva. Entonces, ¿no? Kiko, gracias ya, por pero, ser pero, sincera. Pero por hoy contestar estás, su pregunta. Hoy día estás reconociendo que desde Canadá, a través de Villanueva, Vizcarra conspiró contra PPK. Yo creo que él articuló mucho a través de Villanueva, estando acá. ¿Conspiró? Porque, porque César Villanueva eh, conversaba, Era con el todos, corre, conversaba con todos los grupos políticos. Uh -huh. ¿no? ¿Se arrepiente de haber impulsado la vacancia de PPK? Después de todo lo que sabemos de Vizcarra. Yo creo que después de toda la sí, información. Después de todo. Sí. sí. No, yo creo que... Los congresistas de los diferentes partidos eh, votaron e hicieron lo correcto. O sea, no entiendo. Que era necesario ir por la vacancia de PPK. Ah, era necesario. Incluso después de todo lo que sabemos. Sí. Ah, qué interesante. No era, no, no, no debió terminar él su mandato. No. Y Vizcarra tampoco. Bueno, después de lo que hemos visto menos. La votación fue fue mucho mayor, ¿no? Sí, claro. Sí. Él, obviamente. Eh, aunque él diga pues que fue perseguido, etc. ¿no? Ya venimos, vamos a, vamos a estar en el último tramo. Tengo unos minutitos más con Keiko Fujimori, ya regresamos. <music> Eco, en este programa hay una pregunta de rigor y me gustaría que la pienses muy bien. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Kiara y Kaori. Ah, no, sí. De frente. Sí, mis hijas. Eh, los milagros que yo, digamos, los más importantes. Eh, pero si miras el milagro personal, quizás es. El haber sobrevivido eh, a la prisión en medio de la pandemia. Tengo que terminar. Eh, ¿En algún momento renegaste de ser hija de Alberto Fujimori? O sea, te dio bronca, ya esto es demasiado cuando descubriste, cuando se vieron los Vladivideos, cuando tú misma le dijiste a tu papá, no renuncies desde afuera, ven acá y enfrenta a el R con R. No. ¿En algún momento renegaste? Hay momentos en que privadamente, sí, he renegado, ¿no? pero también soy consciente eh, de la ley universal. ¿Cuál es la ley universal? Que uno tiene que respetar y honrar a su papá y a su mamá. Hoy estoy en paz, estoy en paz, agradecida con ambos, eh, apoyándolos porque... Ya, porque ya eh, están mayores. ¿eh? Ya están mayores. Mm -hmm. y, y ellos disfrutando además su rol de abuelos. ¿no? Claro, ahora mis peleas son esas. porque las engríes tanto a mis hijas? Este, así es que nuestra, nuestra relación eh, es estupenda. ¿Has querido que Lourdes Flores sea tu candidata a la alcaldía? Ahora que ya no tengo restricciones, este, voy a ir a verla. Eh, ¿Te gustaría, de verdad? Voy a ir a saludarla, voy a ir a agradecerle respeto, valoro muchísimo eh, a Lourdes Flores. Ella ha sido una gran crítica del Fujimorismo sí, y mía claro. también. Respóndame, señora Fujimori, ¿va a ser Lourdes Flores la candidata a la alcaldía de Fuerza Popular? Me encantaría, esa respuesta la tiene que dar ella. Ah, o sea que no están mal mis informantes. De estos últimos cinco años... Si tuviera que, ¿de qué se arrepiente? ¿Qué no volvería a hacer de ninguna manera? Una sola cosa, así, regrese, retorne, que, que le ha causado, bueno, pues que, que le ha dado grandes lecciones, que le ha dicho, oye, Keiko, ta, ta, eso no es así. ¿De qué se arrepiente? Una sola cosa. De haberme quedado callado mucho tiempo. Y creo que eso también le está haciendo daño a este presidente. O sea, si usted le pudiera aconsejar algo a Pedro Castillo, es no te quedes callado. Sí, creo que tiene que ser más comunicativo, Ajá. que tiene que tener más apertura con los medios de comunicación. Es, y creo que eso fue un error mío también Ajá. en su momento. Tengo que terminar, hasta aquí hemos llegado, yo solo me voy a quedar, bueno, creo que con lo que, después de tan, tan, tantas cosas que ha dicho Keiko, pero sí me voy a quedar con una, yo creo también en la ley universal, como dice Keiko, a tu papá y a tu mamá. Hay que respetarlos porque total ellos se trajeron al mundo, no entonces no le podemos exigir a Keiko que ella eh, reniegue o hable mal de sus padres, pues no se puede, pues ella es la hija, no sé si nos queda claro a todos y, y además uno no puede renegar de sus padres, porque si uno reniega de sus padres en el fondo está renegando de sí mismo, creo. Hasta aquí he llegado nos volvemos a encontrar con otro personaje, que estén bien.